episodio un poco más especial de lo normal, porque tenemos una señorita aquí acompañándome. Se las voy a presentar. Es ella, es este ratoncito mínimo, que es la Mati. Les cuento que ella tiene, no alcanza a tener los 2 meses de vida y la encontramos en unos matorrales ayer en la mañana. Se estaba muriendo de frío y está raquítica. O sea, tú la tocas y son más huesos que piel. Y lo que la salva a ella es su pelito. Ya lleva 2 días con nosotros. Y el único pero es que esta señorita no sabe ocupar el baño. Entonces es como medio complicado porque me ha tocado estar casi con la toalla nueva debajo del brazo. Estamos tratando de que los más grandes le enseñen, pero es difícil. Así que justo antes de ponerme a grabar, ella me dejó ahí una sorpresa debajo del escritorio. Así que ella nos va a acompañar el día de hoy. Esperemos que se quede tranquilita porque anda detrás mío todo el día. A donde vaya yo, ella es mi sombra. Así que no la podía dejar afuera solita porque si no se pone a llorar y es demasiado mamona. Pero bueno, ese es como un paréntesis súper súper grande. Por si me ven distraída o ven una cola o ven caminando por ahí, es ella. Que ella también quiere participar. Y hoy día les quiero mostrar, gorda, mi pichucito. Vamos a apagar el teclado, ¿ya? Para que lo pueda apretar tranquila, ya. Y hoy día lo que les quiero hablar es sobre una nueva marca que llegó a DBS, que es Art Deco, ya, que yo fui el otro día, yo la vi en el Costanera, por ejemplo en el Mall Plaza Norte, que es a veces donde voy, no la he visto, y tiene una amplia gama de diferentes cosas. Las bases como que no me atreví en su momento a probarlas, esa es la verdad, pero sí compré algunas cosas y quiero compartir la opinión que he tenido sobre ellas con ustedes. El maquillaje que ven hoy día lo hice solamente con los productos que compré ese día en DBS. Y para empezar, son unas sombras, que este es como la presentación. Es en un paquetito muy, muy chiquitito. Ya, que son imantadas y en la parte superior trae el número. Yo elegí en este caso puras sombras mate. Ya, que esta, por ejemplo, la que les mostré es la 524 y se desliza de esta manera y sale el producto. Ya. La verdad que es de las sombras que tiene súper, súper buena pigmentación. Eso sí lo reconozco, que me sorprendió la pigmentación que tienen. Pero las encuentro un poquito polvorosas o polvorientas. Bueno, que tienen exceso de polvo. Esta yo me compré dos en tonos beige, que es la 524 y la 551. Les voy a sacar la tapita para que ustedes vean la diferencia. Esta es la 524 y esa es la 551. Esta es un poquito más rosadita, pero me gustan harto. Y lo otro son tres sombras en los tonos tierra. Esta chiquitita de aquí, que es la 584, que es como un café súper clarito que tiende también al lila. Ya. Ahí se bajó la puerta. Esta que es la 524, que es un café ya un poquito más marcado. Ahí sí enfocó la cámara. Este es como casi tirando a negro y un poquito más claro, que es totalmente como tirando a, es un café como grisáceo, que es el 517. Y también en la parte lateral también traen su número, porque yo hace poco estaba maquillándome y las tenía todas abiertas y pues dije, chuta, ¿cómo vuelvo a cerrarlas y que no se me pierda el número? Claro, y me di cuenta que en la parte lateral traen el número. Estas sombras tienen un valor de $2.990, así que no las encuentro caras. Sí, al principio como que las encontré un poquito chiquititas, pero en la práctica, la verdad, las cosas que nosotros nunca vamos a terminar de ocupar, como la sombra completa, o tendríamos que tener una como una gama acotada para poder, pero encuentro que precio versus calidad versus cantidad está bien. Y lo otro que me gustó es que son imantadas. ¿Ven? Tienen un imán. Yo las probé en una paleta que yo tenía, que era una china, y no me alcanza a cerrar la tapa, es muy delgadito. Pero no sé si las C-Palette, que son como las más famosas, que vienen vacías,
dar espacio para esto sería ideal. Porque si se fijan, si no, queda esto. Entonces igual es como más complejo poder tenerlas ordenadas a tenerlas en una paleta. Y también me compré un rubor, obvio, que probé, me compré el 07, que es este de aquí. Y es hermoso, la verdad, las cosas que me ha encantado. Me ha sorprendido esta marca para bien. Yo la verdad las cosas que casi no conocía de ella. Y ahí está el swatch. Ven que elegí un duraznito súper, súper clarito. Pero es precioso. Y me gustó la marca. Me sorprendió. Lo que sí me da lata es que, por ejemplo, para las bases, que tienen un valor un poco más alto, no hay como tester en un 100% que tú puedas ver cuál es tu color de piel y que te la chuntes. Entonces vamos como a definirnos más como un tipo de producto de farmacia. Y a mí eso me da lata porque me cuesta muchísimo encontrar mis tonos de piel cuando no los puedo probar los productos. El rubor me salió 5.490, es un poquito más caro, mucha mayor cantidad, pero sí me gustó muchísimo. Tiene una duración súper buena, una pigmentación, las sombras, el rubor, espectacular. Si el único pero que yo entre comillas les puedo encontrar es, yo les digo que cuando uno las trabaja, como que se ponen, polvean. Está difícil. ¡Uy, pirigüín chiquitito, regalona de la mamá! ¡Eres tan regalona! ¿Te di la Dani? Mira, me dejaste esta cochina a mí también. Y siguiendo, es este como primer y rellenador de labios, que a mí me llamó demasiado la atención. Como que dije, dice que provee visiblemente un lift, como un efecto lifting en los labios. Sí, chanchita, sí, ya vamos a terminar. No sé si alcanzan a notar la diferencia, que siento que hace exactamente como lo mismo que el Professional de Benefit, pero lo hace en los labios. Me ha encantado, como que rellena todas esas arruguitas que uno pueda tener o craquelaciones cuando el labio se te pone seco y hace que el labial en realidad te dure mucho más de la comparación cuando no ocupamos ningún tipo de prebase de labios. Lo siento, niñas. Pero es que es demasiado mamona esta cabra. Lo siento, mi amor. ¿Puedo terminar, chanchita? Sí, diga. Y ya terminando, porque no con esta señorita no puedo grabar algo muy largo, no sé si ya se dieron cuenta, es este delineador de labios, que es en color piel. Yo lo utilicé y me di cuenta que es exactamente el mismo color de mi piel. Y si no me equivoco es el 01B4. Y me lo voy a aplicar para que ustedes vean la diferencia. Ya, po, gorda. Y no sé si alcancen a apreciar, pero es como nada. Y me encantó, porque no te deja un color un poco más claro o un poco más oscuro tu color de labio. Nos ayuda y no lo podemos ocupar para cualquier labial. De este, me enamoré. O sea, en realidad de todo me gustó cualquier cantidad. Me sorprendió la marca. Soy súper sincera en decírselos. Y ese lápiz me salió $4.490. Y el rellenador que yo les menciono me salió $7.990, que es como más pro. Pero la verdad que no son productos así como súper caros. Es más barato que, por ejemplo, Too Faced cuando todavía se estaba vendiendo acá. Y son productos buenos que, para mi parecer, a mí no me han dado ni un tipo de alergia. Así que súper bien. La duración que tienen me está gustando muchísimo. Realmente estoy sorprendida y me ha gustado muchísimo la marca. Así que espero que les guste, espero que sobre todo a ustedes les sirva, ya que a veces uno, pucha, dice, voy a botar la plata a la basura o realmente me va a servir,
No, yo recomiendo la marca Art Deco, me gustó bastante, así que y quise hacerles un video especial sobre la marca y compartirlo con ustedes. Les dejo un beso enorme, que estén muy bien. Gracias por aguantarme que salga en el video con la chancha. Y nos vemos en un próximo video en el canal. Chao, cuídense. Diga chao. Chao, gracias por pasar por el canal de la gatita. Mi gorda. ¿Vamos a hacer un tutín? Estás quedando dormida. Es hermosa. Me encanta.